rum, pum, tucutucutum. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó del viernes a hoy? ¿Qué pasó? Uy, de veras que han pasado miles de miles de miles de cosas, ¿eh? De veras. De veras, tío. ¿Cómo confundió? Pero que... No todo es Will Smith y el otro Salamardo. No, hay de todo. Han pasado otras cosas. Que ya le ponemos el otro Salamardo directamente. Sí. Ya no queda ni el nombre. Ley de alquileres. Uh-huh. Los diputados del Frente de Todos presentaron un proyecto para modificar la ley en cuestión. La propuesta contempla menores requisitos para los inquilinos monotributistas y topes para subas de los contratos, con el objetivo de sentar las bases para que el Estado marque políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda de alquiler. Por su parte, Juntos por el Cambio pidió formalmente una sesión especial en diputados para el próximo martes 5 de abril con el objetivo de derogar la ley de alquileres. Perfecto. Lionel, siempre fue polémica la ley de alquileres desde que salió. Yo nunca entiendo cuáles son las polémicas. La polémica es que no funcionó. ¿Qué pasó? Y porque a vos... Los contratos eran muy largos, 3 años. No, que vos cierres un contrato por 3 años como inquilino. ¿Cuánto me va a subir ahora en julio? No, bueno, pará. Eso está bien que vos cierres por 3 años. Eso sí. Es lo que te protege, que vos vas a saber cuánto vas a tener que pagar. El problema es que el propietario decía, yo voy a estar medio agarrado de las terlipes, entonces te lo voy a empezar a cobrar ya carísimo de antemano. Es como el que sube los precios por las dudas, sí, antes de que le suban. Entonces lo que pasaba era que él ni bien firmaba, ya el precio ya estaba alto. Claro. Entonces después vos tenías controladas las subidas, claro, pero ya estaba carísimo y empezaron a subir todos los precios de todos los alquileres. Nadie reguló ese primer precio. ¿Por qué las personas, otra para hablar con Candevoto, pero si hoy en día es tan poco negocio ser propietario y poner en alquiler tu propiedad, ¿por qué sigue habiendo tantas? ¿Cómo? Esperá. No es poco comprar negocio. Un departamento por $90,000 y ponerlo a 35 mil pesos de alquiler es un negocio de mierda. ¿Cuándo lo recuperás? ¿Cuándo vendas el departamento? Sí, es verdad. Eso te digo, en el barrio de zonas de capital. Es verdad lo que te vas a, bueno, capaz en otros barrios menos céntricos, con 90 compras algo más grande. Bueno. Pero sí, le sacás 35 o 40 mil pesos, sí. ¿No? Por mes. ¿Qué tipo de inversiones? No entiendo. En realidad depende de la... Es re interesante lo que planteas, porque depende de la economía de cada persona. Claro. Por ejemplo... Para una persona puede ser mucho más importante no volcar $100,000 en comprar un departamento, sino tenerlas para hacer otros negocios. Sí. Entonces, para esa persona va a convenir alquilar, pagar un alquiler de 40,000, de 50,000 pesos, y esos 100,000 que se los hubiese gastado todos juntos, lo mueve en algún lado. Para otra persona, tener su vivienda propia y quedarse tranquila es muy importante. Entonces, gastar $100,000 en tener su departamento, su casita y sentir que es de esa persona es re importante. Uh-huh. Son como lógicas de pensamiento distintas. Otra persona por ahí dice, yo tengo $100,000. En lugar de moverlo por lugares raros, yo compro una propiedad que nunca se va a devaluar, o se devaluará y después subirá. Sí. Y mientras cobro un sueldito de 40 lucas que a mí me sirve. Depende mucho de las pretensiones económicas, de la organización económica de cada persona. No hay como una... ¿Pero no crees que es algo medio del pasado? ¿Qué conviene en términos económicos, estrictamente económicos? El Bitcoin. Y no. Hablar con Echu. Conviene no tener $100,000 parados en una propiedad y cobrar un alquiler hoy. En términos de conveniencia... Pará, no está parado. Financiera. No es que están parados los $100,000. Están tipo, claro, es plata, está generando plata. Si vivís adentro de esos. Ahorrás. Claro, la pregunta. Ahorrás por un lado. Claro, pero no lo estás transformando en guita. Pero siempre la pregunta es: ¿qué podrías hacer vos con esos $100,000 si no estuvieran parados en un departamento? Claro, si vos estarías alquilando. No. Pero podrías darle esos 100 mil a un tipo de los que manejan cartera de cliente de fondo de inversión, bonos y demás, y que te dé un 10% anual, te va a dar $10,000 anuales, que es menos, gastas. A nadie le da $10,000 7, 8% supongo que sí. El riesgo es menor en tenerlo, o sea, invertir conlleva un súper riesgo que por ahí tener una propiedad, no. Por eso te digo que la economía, hay una cosa psicológica en la economía también, de qué es lo que a vos te da tranquilidad, dónde querés guardar tu plata, si para vos es importante tener o no tu casa propia. Por ejemplo, para mi viejo nunca fue importante tener su casa propia. No, de tu viejo ni hablemos. No hablemos de ese señor porque no. Está acá vendiendo café, la radio acá en la esquina. Ah, ¿volvió? Sí, volvió. Se hizo un derpa en los baños del teatro, Ariel. ¿Cómo se hizo un derpa en los baños del teatro? No hablemos porque te va a... Te prende fuego esta situación, hermano. Estás en una mansión en Belgrano R y no tenés un lugarcito para Don Ariel, míralo. No lo quiero tener en mi casa. Míralo a Don Ariel. Él tiene su casa, es un mentiroso. La tuvo que alquilar, la puso en alquiler. ¿Cómo le habrá ido con eso de los viajes que estaba...? Estafó a todo el mundo, chicos, es un estafador. La cerró al final.
sin poder hacer ni... ¿Vos hiciste el viaje a Alemania? Ah, no, era para el invierno, lo sacaste. Para mí me dijo que está activo. Está activo, está, pero... No está activo, me dijo te estafó, Tamara. Pero yo tengo para ir a Berlín, sí, lo saqué a 30 lucas. Es un estafador. Esta es la nota que tiene que venir a hacer LAM. Lucas Friedman, trabajador de la televisión y de la radio, tiene al viejo vendiendo feca, que es vendiendo café y viviendo en un baño de Vorterix, al padre de él. ¡Rata! Contales otra cosa para que se distraigan. Te cuento otra de color. Linda. Está muy colorinche. Esta es linda. Lionel Messi estuvo presente en la función de Inmaduros, protagonizada por Adrián Suárez y Diego Peretti. Calculo que con creo que estaba con la madre, no sé. Sí, a mí sí, siempre me da curiosidad con quién están. Luego de vencer a Venezuela en la Bombonera, el futbolista disfrutó la obra en el Nacional y se llevó la gran ovación de la noche. Mientras se viralizaron varios videos de Messi subido al escenario y saludando entre los cantos del público, se conoció un chat entre una abuela y su nieto, que fue así, la abuela lo invita al nieto. El nieto le dice, no puedo porque tengo un partido de fútbol. Encima ese Suárez es re no sé qué. Preguntale a Mica, no sé. Era como un chat familiar. Sí. Y la abuela le pone... Mirá, terrible. Y mirá la abuela quién le pone, vino, Mati. Mirá quién vino, Mati. Ay, oh, Mati, encima se la abuela, quiere matar, Mati. La abuela estaba en fila 5. La abuela estaba al lado. Claro. Claro, estaba al lado del lío. De buenos lugares, la abuela. Hermoso. Me encanta el momento en el que Suar lo invita. Después también Suar lo estuvo como filmando toda la... Sí, hay no video. Es ninguna tonta. Le mandó camarita porque hay una cámara de Messi riéndose de todos los chistes. Se ve que la obra está muy divertida. Porque la gente se la ve, se ve que se divierten mucho todos. Pero es muy gracioso el momento porque incluso Messi está medio que pasa medio desapersa. Sí. Porque está rodeado de señoras muy grandes. Claro. Entonces hay un momento que cuando Suárez dice el señor Lionel Messi y se escucha una señora que dice, está acá, está acá atrás, está atrás, acá. Es como que no, ni lo habían visto todavía. Hay una foto de Diego Peretti, sí, que es hermosa, después búsquenla en Twitter, no sé si la tenemos nosotros, que la cara de sorpresa cuando Peretti se da cuenta de que Messi es Messi, vi, que es está buenísimo. Subiendo, ¿viste esa cara de sorpresa? Sí, sí, sí. Es increíble. Se pone fanboy, total. Otra que la de Nicole Kidman en los Oscars. Es cierto. ¿Cuál fue la de Nicole Kidman en los Oscars? Así como... Una cara de sorpresa. Hay una foto que se viralizó de ella. Estaba sorprendida en el momento como del cachetazo. Para pararse a hacer sí, algo. Sí, que no puede creer lo que está pasando. ¿No viste la de Jennifer Lawrence cuando viene Jack Nicholson como a coquetearla? No. No. Y Jennifer Lawrence también es como es muy gracioso ver gente tan famosa que se ponga como en fan. Claro. Pasa Jack Nicholson por atrás y le dice como, tú estás hermosa en la película, ¿eh? Sí, ojalá tuviera 30 años menos para vos. Uy, se va Jack Nicholson. De viejo pajero, ¿viste? Pero Jack Nicholson, que siempre sí, como... Ahí está, es divertido. Esta es la foto de Peretti. La cara de sorpresa de Peretti es increíble. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y bueno, y pasa ahí Jack Nicholson y ella es como que hace como primero le contesta, como que le juega el ping-pong de histeriqueo. Y cuando Jack Nicholson se va, se puede hacer como... Y el notero le pregunta, ¿lo conocés? No, nunca lo vi. Qué lindo el charolismo. Sí. Bueno, una muy triste noticia. También el fin de semana murió Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters. El músico de 50 años fue encontrado sin vida en la habitación de su hotel en Bogotá, Colombia. La noticia fue confirmada por el conjunto musical a través de sus redes sociales, donde escribieron, la familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hawkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. La Secretaría de Salud de Bogotá emitió un comunicado donde indican que el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la ciudad recibió el reporte sobre un paciente con dolor en el pecho en un hotel ubicado al norte de la ciudad. De acuerdo a lo informado en el reporte preliminar, la causa de la muerte se encuentra por establecer. Sí, no se sabe. Se lo ¿viste? Veía, según lo que estuve leyendo, se lo veía bastante bien, bastante entero, se lo veía más contento. Había salido de un problema con la heroína hace unos años. Mega joven. Súper joven, pero además, como lo que todos caracterizan es su sonrisa, su energía, ¿no? Sí. Positiva y qué sé yo qué. Sí, súper querido, re loco, parecía, ¿no? No sé qué. ¿Qué pasó? Bueno, y así vino, viene así la historia de Lollapalooza, por lo que veo. Doja Cat versus Paraguay. ¿Escucharon este...? ¿Cómo? Porque tenemos cositas que van pasando en el mundo, además de la guerra que está sucediendo. Doja Cat versus Paraguay. Luego de Lollapalooza en Chile y Argentina, la artista iba a presentarse en el estado asunciónico. Sin embargo, el show tuvo que ser cancelado producto de las lluvias e inundaciones
que tuvieron lugar en la capital del país. Como sí. ya sabemos, hubo un temporal ahí tremendo, medio como acá. Sí, sí, sí. A raíz de esto, la artista se mostró disconforme en sus redes sociales y publicó: hubo una tormenta en Paraguay, el show fue cancelado. Cuando me fui, no había nadie fuera del hotel esperándome. Deja que eso se hunda. En verdad, la traducción es como: piensen en eso. Pone sí. como let that sink in, como piensen que no había nadie esperándome. Sus fanáticos difundieron una foto en la que tildaban a la rapera como enemiga pública número uno del Paraguay, acompañado con un texto donde se leía: es muy tarde para disculparse. Finalmente, la cantante borró sus tweets, pero comentó: no me voy a sacar más fotos con nadie más después de este tour. Y también había un montón de tweets que decían: renuncio a la música, esto no es para mí. No me pidan que vuelva. Ay, es muy jodido, es muy jodido. Es lo que bueno, un poco lo que nos pasó recién cuando el oyente te pide no te enojes, y vos decís, si sos un ser humano, algo me enoja. Y el mundo artístico pasa mucho esto. Vos podés tener un ataque de furia en la habitación del hotel o estar realmente enojada con algo que capaz después cuando bajás decís, bueno, pará, no había ni un taxi, nada más, ¿viste? ¿Qué sé yo? A veces pasa y mandaste 20 tweets de yo me nunca más toco. ¿Entendés? Que es la sensación igual que tenés por... Bah, a mí me pasa, yo soy calentón. Sí. Te dan ganas de dejar todo, ¿entendés? Que decís, listo, cierro todas las redes sociales. ¿Cuántas veces cerraron las redes sociales? Dentro de todo es súper inesperado, ¿no? Que Paraguay, sí. que Doja Cat viene a... Porque nosotros realmente, de esta parte de Latinoamérica, estamos lejos de todo. Que venga Doja, que tiene una fama importante, pero hace muy poco tiempo, y que la conozcan acá y que sus fans le canten las canciones y todo. Bueno, el temporal, obviamente no aprendimos a controlar el clima todavía. No, todavía no. Había un temporal. Lo que cuenta, porque estoy al tanto de esta noticia, así que se las voy a ampliar. Sí, dale. Si les todo parece. Amplíe. Les voy a contar toda la cosa de Doja. Bueno, entonces los fans, cuando se cancela el show, con lluvia y con todo, se presentan en el hotel de ella y la esperan. La esperan por horas bajo la lluvia, ella no sale. Al final le dicen como: no va a salir, chicos, no sigan esperando. Como que ella sabía que estaban, pero no quiso salir. En paralelo, la Miley Cyrus, que tampoco pudo tocar y le cayó un rayo en el avión yendo para Paraguay. Sí. Uy, o sea, también tipo, yendo para Paraguay. Este Lollapalooza fue tipo, estaba todo wigiado. Que además vienen de devolver en teta. ¿Te acordás que Lollapalooza viene de cancelar por 2 días acá? La lluvia le viene. Porque tocó un temporal enorme. Tuvieron que devolver entradas o habilitar las entradas para este nuevo Lollapalooza. Bueno, tienen mala leche con el clima. Mala leche, pero este en particular, imagínate, hasta se murió Taylor, o sea, en medio como es verdad. Pero viene como en la misma seguidilla de tour. La Miley Cyrus le graba un video a sus fans, todos los fans felices. Inclusive este chabón, ¿cómo se llama? El que es el novio de la Megan Fox, se me fue el nombre. Bueno, otro de los que venían en Lollapalooza a cantar. El flaquito todo tatuado. Es Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly sale del hotel y hace un show. Machine Gun Kelly, que todos decían que era un heel, que era un pecho frío, qué sé yo, sale y dice: vamos a hacer un show igual. Lindo Machine Gun Kelly, ¿eh? ¿Te gusta? Sí. Es tu tipo de... Es mi tipo de hombre. Mira vos. No te tenía. Sí, pero como salido de un anime. A mí me gusta mucho el como nombre, que parece el que salió del anime, parece así, anime. Y es de verdad. Tal cual. Que tiene más fama de ser así, más como Miley Cyrus, más humano, más cercano a los fans. Hay un video parece de él que se pone a jugar al básquet con unos pibitos en la calle y todo, como wow. Es como un poquito más... ¿Cuál viste que esa cosa? Para que se la quiera creer. Pero bueno, la verdad es que hizo toda una cosa y bueno, entonces encima la Doja no sale a saludar a los fans en Paraguay, queda peor, ¿entendés? Al lado de estos otros dos que estaban tipo tirando amor para todos lados, queda bastante mal. Eso es lo que quedó mal, de que ella se queja. ¿Pero de qué se queja? ¿De que no la vienen a buscar al hotel? Mira, pasa eso. Ella no sale eso a la noche. Lollapalooza, no tiene que ver Paraguay. Bueno, sí, los el fans país. Vendrían no, a No, que ser... los fans no iban a la hotel. Claro, pero que no sí había fueron los gente, fans. Que no había sí, fans para pero saludarla. Sí, pero sí había fans. Pero había fans a la noche. Ella a la mañana siguiente dice como... A la mañana ya no había gente, porque habían estado la noche anterior bajo la lluvia esperando. Ella dice: salgo a la mañana y no hay nadie. Boludo, ¿Nadie me ¿no quiere nadie, acá? Viejo? Ay, es terrible. Y se, es empieza, terrible. Se empieza a escribir con unas con diferentes fans y qué sé yo, medio ex-fans, te diría ya, que le dicen: che, Doja, amiga, te esperamos bajo la lluvia y vos ni saliste a saludar. Y entonces ahí es donde empieza: no me gusta Paraguay, no me gusta esto. Y esto empieza ella a likear tweets de gente diciendo el capricho. Como... Empieza toda una cosa que, viste, así, ¡buah! Anti-Paraguay. Anti-Paraguay y salimos todos los argentinos. ¿Qué te metes con Paraguay? Ocho, el país que nos dio el chipán. ¿Qué onda? ¿Qué onda, loco? Hermano mío. Si le pego yo, nada más. Doja Cat preocupadísima. Es hermano mío. Le puedo pegar yo, nada más. ¿Vos no? Doja Cat acostada en los millones. En serio que se puso mal. Porque, ¿sí? Y sí, porque se encontró con algo. O sea, venía de a tener un muy buen show acá, con muy buena respuesta de los argentinos y qué sé yo. Y de pronto, bueno...
todo un problemón con Paraguay y Doja Cat. Algo también inesperado. Cuánta data, chicos. Cuánta info todo este fin de semana. Oh, ¿qué es lo que pasó? Vale. Quiero no noticias. Quiero no noticias. Vos porque salís a los parques y a leer libros. Boludo, qué hermoso que es cuando lees un libro. Estuve siguiendo todo tu finde. Fui al jardín botánico. No te banco más, boludo. Una calma traes en tu vida que necesito romper esa vasija de cristal de alguna manera. Fui al fin del jardín botánico. La ay, no te banco más, boludo. Acostadito en un jardín leyendo un librito. Por lo menos prefiero a esta toda nerviosa mirando la tele así, comiendo un pochoclo. No, pero... gritando, ¡hijo de puta! Lo que es muy lindo es una vez que leo un libro... Mirando la play ahí, olor a pantufla. Una vez que leo un libro y Pau me saca una foto, ¿qué voy a hacer? No la voy a compartir. Estaba recién abierto el libro. Estaba recién empezado. Estaba en prólogo. Hay foto de esto que hiciste, claro. Sí, ¿cómo sí, no va sí. A ver? Pero claro. Pau me sacó una foto y dije, qué bueno, me sacaron una foto leyendo un libro, que no la voy a compartir, ¿qué tú pensás? Es que lees un broli, padre. No, pero sí, mucha data ahí. Leí muchos libros en mi vida, ¿eh? Sí, ya sé. Fuiste a Buenos Aires, Luqui, se te nota de lejos. Lo que pasa es que hace 20, 15 años que no volví como a la práctica. Otra vez te llegaron a preguntar las preguntas de los oyentes. A mí me preguntaron cuál fue el último libro que leíste y le dije Harry Potter, el último. ¿Sabes cuánto salió el último Harry Potter? Éramos niños. Y no hay nada peor que decir, bueno, pero leo un montón en el celu. No, mi rey. No. Leo un montón de subtítulos. Yo también, pero no es lo mismo. Leo un montón de subtítulos. Leo Twitter un montón. No, corazón. Bueno, los talibanes dieron marcha atrás en su decisión de abrir las escuelas secundarias para niñas en Afganistán. Estaba muy complicado el tema de, viste, hay mucho miedo en los talibanes vayan de a la que escuela, se ¿no? eduquen las mujeres porque ya sabés que es una semillita que si la plantás perdiste todo. Mamá o sea, según vida. Ellos, realmente no hay forma de que el pueblo talibán eduque a sus mujeres. ¿Entendés? Se termina la práctica talibán por completo. ¿Entendés lo que te digo? ¿No? Es como algo re importante para su división social. Sí. ¿Entendés? Sí. Es el miedo más grande que tienen. Desde que volvieron al poder en Afganistán, sí. Es todo el quilombo que tienen. Es el de las universidades y el de las escuelas. Sí. Están todo el tiempo viendo como tipo, ¿cómo hago para están que estudiando. Esto...? Claro, están estudiando, en algún momento se van a dar cuenta de que todo está salieron, mal. Salieron con toda la fachada esa marketingera de los nuevos talibanes. De Taliban Has Changed. Mujeres y nosotros acá dijimos, esto vuelve para atrás en 2 minutos. Acá tenés todas las noticias de la vuelta para atrás. La semana pasada el Ministerio de Educación había anunciado que las escuelas secundarias para todos los estudiantes, incluidas las niñas, abrirían este miércoles en todo el país después de meses de restricciones a la educación de las menores de edad escolar. De las menores en edad escolar, perdón. Uy, señor. Sin embargo, días más tarde, el Departamento de Educación envió una nota a las instituciones en el que se ordenaba el cierre de las escuelas para niñas a partir del sexto grado hasta que se elabore un plan de acuerdo con la ley islámica y la cultura afgana. Nada más para acotar, demasiado para mi mente. El gobierno de Biden propondrá un aumento de la carga fiscal a los habitantes más ricos del país. A China Rulo le gusta esto. Uy. Todo impuesto a la riqueza, China Rulo estará de acuerdo. John Sunday le dicen, ¿viste? ¿Por qué le dicen Joe Sunday? John Sunday Biden. ¿Por qué? Juan Domingo. Ah, un estudio encargado por la administración norteamericana sostiene que 400 hogares de multimillonarios pagaron en promedio el 8,2% de impuestos sobre sus ingresos entre 2010 y 2018, una tasa muy inferior a la de la mayoría de los hogares norteamericanos. Según el presupuesto 2023 que se debatirá en el Congreso, el impuesto mínimo a los multimillonarios garantizará que los más ricos paguen al menos un 20%. Fíjate cómo somos que estamos hablando de noticias de Estados Unidos poniendo el himno de China. Somos hermosos. Más ricos paguen al menos un 20% de impuestos sobre la totalidad de sus ingresos. De esta manera, el gobierno de Estados Unidos prevé recaudar cerca de 360 mil millones de dólares en 10 años. Lo que es muy loco es que inclusive muchos multimillonarios de Estados Unidos salieron a decir como, che, creo que estamos pagando muy pocos impuestos. Sí, claro. ¿Se acuerdan en un momento? Creo que el año pasado habíamos leído una noticia como decían, sí, la verdad es que estamos pagando pocos impuestos. Lo que se tarda en tomar estas decisiones es increíble, deberían ser... Me gusta que hicimos la transición a bandera. Hay ciertos conceptos que vamos perdiendo nosotros y que son lindos. Claro, la bandera tiene como que estar transición, siempre. La bandera de Estados Unidos tiene que estar siempre, amigo. No la olvidemos nunca. Sí. Sí, Estados Unidos, poner la bandera, obvio. Queda profesional, te sí, diré. Sí, sí. O sea, auspicia Embajada de Estados Unidos de Norteamérica.
Siguiente noticia. Sí. Vamos. Volvemos para acá. Un grupo de artistas denunció violencia policial en Mendoza. El hecho ocurrió este viernes durante la presentación de un video del cantante Don Turco, llevado adelante en un establecimiento privado de la calle San Martín. Dos móviles policiales llegaron al lugar manifestando que había una denuncia de un vecino por ruidos molestos. En estas circunstancias, impiden arbitrariamente y sin instrucciones correspondientes la salida de las personas que se encontraban en la propiedad. En total, detuvieron a 6 personas que fueron trasladadas a 2 fiscalías distintas. Yo creo que realmente, primero lo que hay que hacer en todas las fuerzas policiales tienen que tener antidoping. Porque yo lo que veo ahí es un tipo falopeadísimo, sí, realmente falopeado. Y los he visto con mis propios ojos, te dan terror, que decís, no está pensando, no sabe ni por qué lo agarró a este pibe del cuello, a este otro, le pegan una mina, te la arrastran por el piso, cosas que decís, wow. Y después sí, más capacitación y más entrenamiento, no se puede creer. Claro. Esto pasa constantemente, a mí me mandaron la publicación esta. Tampoco puedo dedicar mis redes sociales a pedir justicia todo el tiempo, sí, porque soy humorista, ¿viste? Me dedico a otra cosa. Pero son cosas que sensibilizan mucho. Sobre todo a nosotros que hemos ido, yo por lo menos en mi vida, que he ido a mucho recital, que he ido a mucha también a marcha, manifestación y demás, me pega muy de cerca porque los he visto. Sí, los he visto y realmente decís, esto es un mono con navaja, esto no es un tipo entrenado para terminar con un conflicto o para cuidarnos. Además es lo que siempre decimos, es la energía puesta en los lugares donde no hay que ponerla. Claro. O sea, son 8 patrulleros puestos ahí en un evento cultural, cuando después pasan a dos esquinas, están cometiendo delitos y ellos están entongados con los mismos. Pero mira cómo lo agarra ahora del cuello. Lo agarra del cuello ahí. Un pibe, es un pibe que está ahí saliendo del evento, es una locura. Bueno, seguimos. Murió Enrique Pinti. Falleció este domingo a la madrugada en el sanatorio Otamendi, donde se encontraba internado en estado delicado desde principios de marzo. Los restos del artista Enrique Pinti fueron velados en el primer piso del multiteatro porteño. La noticia golpeó al mundo del espectáculo y en las redes sociales se multiplicaron los mensajes de dolor y despedida para Enrique, quien pasó más de 5 décadas dedicados a la TV, el teatro y otros medios. Vamos con 4 noticias cortitas. Dale. Para terminar el remix. La hora del planeta, monumentos y edificios emblemáticos en más de 190 países alrededor del mundo apagaron sus luces durante una hora para recordar la importancia de abordar la crisis climática y cuidar el medio ambiente. Se trata de una iniciativa anual iniciada por el Fondo Mundial para la Naturaleza en Sydney, Australia, durante el 2007. Esto pasó durante el fin de semana. También un intendente le hizo RCP a una beba en pleno vuelo y la salvó. Rolando Rojas, el jefe comunal del Quebralchal Salta, accionó luego de notar que la niña estaba ahogándose y no había un médico entre los pasajeros. Luego de lo sucedido agregó, siempre vi videos de reanimación por televisión, YouTube, Facebook y lo tuve presente. Increíble. Importante. Increíble. Nosotros tenemos que hacer, ¿sabes lo que quiero hacer, Ale? Uno en vivo. Llamar a alguien que venga y que nos explique acá. Con el muñeco. Sí. Por favor. Sí. El viernes 1 de abril se llevará a cabo el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol. También ya hay fecha para el sorteo. Las 32 selecciones que se clasifican al Mundial se repartirán entre los 4 bombos de acuerdo a los criterios deportivos del ranking FIFA, que se actualizará el 31 de marzo. Argentina se encuentra en el bombo número 1 junto con Qatar, que es el anfitrión, Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra y España. Así que ya tenemos fecha de sorteo de los grupos del Mundial. Por otro lado, una noticia de hoy a la mañana que a mí me puso muy contento. Charly García fue dado de alta. Uh-huh. El artista continuará el tratamiento de recuperación por la quemadura en la pierna en su domicilio particular y tendrá observaciones periódicas en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, pero ya está dado de alta. ¿Qué tengo? ¿Caprichito musical? ¿Una canción que elijo porque sí? Bueno, elegí... Es un tema que ya... Ah, bueno, era. El show de Lucas, ¿no? 4 no, noticias vale. Y ahora Oye. Un capricho. No, mete. Hacemos. ¿Cómo se llama? ¿Luki y sus amigos el programa? Me parece que se llama así. Queridos lucanos. Sí. ¿Cómo le ponemos? El show de Luki. ¿Querés? ¿El show de Luki le pondrías verga? Bien abajo. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos al show de Luki. Hoy para abrir la peña del Rimpi. Sí, los ratones paranoicos. La nave. Bienvenidos. Me gusta. Che, ¿qué? ¿Mucho más hegemónico el programa así o no? ¿No es mucho más hermoso esto? ¿Ves? No, la verdad que no. No.